Bueno, la idea es contestar dos o tres cositas en este video referidas a la protección psíquica, a la protección mágica. Cuando tú consultas a un brujo o dos o tres brujos y te dicen que tú estás trabajada, que tú estás enterrada en panteón de cementerio, hay que entender que eso puede ser cierto o puede no ser cierto. Entonces, esta es la primera posibilidad en la que hay que pensar. Es cierto porque mucha gente encarga este tipo de trabajo, pero no es cierto porque a veces los brujos suelen mentirle mucho a la gente para asustarla, para manipularla. Y el problema que existe cuando no hay un trabajo, pero te hacen creer que hay un trabajo de brujería, es la programación, o algo, antes se le decía la sugestión, que tú te empieces a sugestionar creyendo que eres víctima de brujería, y a partir de sugestionarte o de programarte, como le digo yo, empiezas de manera inconsciente a manifestar los síntomas de un supuesto trabajo que no está existiendo en otro lugar más que en tu cabeza. Entonces, ese tipo de situación también requiere una limpieza o una protección psíquica o energética, como le quiera decir, lo mismo que en los casos donde es real la magia o la brujería. Entiendo que es algo que se suele no decir todo esto, pero si usted no tiene brujería y cree que tiene brujería y se ve afectada y las cosas empiezan a salir mal y se desacomoda su energía, se desarmoniza peor de como las cosas estaban. Pero ¿por qué todo estaba mal, Rodrigo? Porque el que todo estuviera mal me hizo ir al brujo. Bueno, que todo esté mal en la vida de uno y de manera simultánea varios aspectos se desacomoden, se desarmonicen, puede tener que ver con muchas cuestiones energéticas, emocionales, psicológicas. Una muy común es que en la vida todo el tiempo todo no va a estar bien. O sea, la persona que cree que todo en la vida va a estar bien todo el tiempo es una persona infantil, no es real, no es realista la persona. La realidad es que habrá tiempos en la vida donde todo funciona muy bien, donde todo funciona regular o donde todo se descompone. Y tú te vas a sorprender cómo todo se descompuso. Sí, eso es parte de los ciclos de la vida. La vida no es todo el tiempo estar bien y feliz y todo el tiempo plenitud. La vida hay problemas, hay obstáculos, nosotros interactuamos con otras personas que tienen energías, tienen deseos, tienen egos y a veces chocamos, a veces nos desgastamos, nos desarmonizamos, etcétera, etcétera. Ahora, cuando uno busca una protección, lo importante es entender que la protección se puede llevar adelante a través de algún tipo de magia ritual, según tu creencia, tu espiritualidad, tu manera de, digamos, buscar esa protección. Hay que fortificar a la persona, tanto sea que si tú te sugestionaste para creer que eres víctima de brujería o si de verdad tiene brujería, hay que fortificarte desde adentro. O sea, que tú empieces a sentir que tú tienes el poder para rechazar cualquier trabajo de brujería, de maldad, de mala energía, de envidia, de mal de ojo. Porque si se trabaja desde afuera, a través de algún ritual de protección o a través de un talismán, por ejemplo, esto puede ayudar mucho a la persona, como cuando un niño se va a dormir y necesita tener un muñeco al lado al cual abrazar porque tiene miedo a la oscuridad. El talismán es más o menos lo mismo. Entonces, tú puedes tener 10 talismanes, pero si por dentro te sientes una persona vulnerable, temerosa, con los miedos muy activos, en tu interior está faltando esa fortaleza, ese equilibrio. Entonces, la protección hay que empezar a trabajarla desde adentro de uno mismo. A través de, por ejemplo, visualizaciones, visualización con la llama violeta, con alguna entidad o con un ser de luz o un maestro ascendido, no sé, hay muchas maneras de trabajar eso, para poner fortaleza desde adentro. En muchos casos las protecciones, la limpieza no dan mucho resultado porque las personas se sienten temerosas, se sienten débiles y ponen toda su confianza en un talismán o la limpieza que hizo el brujo.
Y esto termina por desarmonizarse muy rápido porque basta con que le vuelva a suceder alguna otra pequeña cosa mala a la persona para que la persona diga no, no es suficiente la limpieza del brujo, me volvieron a poner otro trabajo, esta magia negra es muy poderosa, no me la puedo sacar. Y desde tu mente otra vez le abres la puerta a síntomas negativos provocado por la magia negra o por la creencia de que tú tienes magia negra. Por eso la mente es una herramienta muy poderosa que puede hacer que crear una realidad donde todo funcione, donde tú te sientas protegido, donde tú te sientas limpio de cualquier mala energía. O también con tu mente, tú de manera inconsciente puedes crear un mundo completamente negativo, infernal, donde tú eres víctima de magias y lógico, lo primero que quizá harás es decir, el otro me hizo brujería, pero ¿cómo tú te paras frente a la brujería? ¿Cómo tú te fortaleces? Porque una de las brujerías muy comunes, muy efectivas, es simplemente algo muy simple, que es la maldición gitana, que es una maldición oral que a las personas le queda grabado en la mente. Eso en realidad no mueve ninguna energía, pero trabaja la mente, trabaja lo que yo llamo la magia mental. Una gitana, ¿cuánta gente yo he atendido de España? Porque esto es muy común en España, o por lo menos ha sucedido mucho, por lo que yo he visto en los casos que he atendido. Personas con un problema con una gitana y de pronto la gitana se planta, te mira a los ojos, te clava los ojos y te dice cosas espantosas que te van a pasar en la vida y que te maldice y que te escupe y que tus hijos van a morir en la miseria y cosas horribles. Ahora, esas cosas horribles que no mueven mucha energía, pero sí hacen que al decirte las barbaridades que te está diciendo, se graben en tu mente, se activen miedos internos porque te está faltando fortaleza interior, porque te está faltando la protección que te tiene que dar tú mismo frente a las palabras de mala vibra que escuchas de otra persona. Entonces yo he visto personas que durante años dicen mi vida no me fue bien desde el momento que me maldijo una gitana. Bueno, pero María Isabel, vos me preguntás qué protección, es que para eso tenés que buscar una persona y trabajarlo con una persona, conmigo, o tenés 100 brujos o brujas para elegir. Pero si usted se siente víctima de brujería, yo no enseño la magia para decir usted tiene que hacer esto y usted hágalo usted mismo. No, usted tiene que, si es real lo que usted dice, tiene que buscar a alguien y buscar la limpieza y la protección. Y hacer un proceso, porque generalmente si es la suegra que hace este tipo de trabajo, no se va a rendir así como así. O sea, probablemente la limpieza y la protección se tenga que mantener por algunos meses. Pero hay que buscar a alguien en concreto que pueda ayudar. No intentar entender cómo uno mismo hacer una limpieza, porque probablemente si es magia negra de verdad no va a ser efectiva. Y si está sugestionada, probablemente tampoco sea efectiva la limpieza. Entonces vos tenés que buscar a alguien y trabajar. Y trabajar con esa persona. Limpiar, proteger, de trabajar el aspecto interno, no solo el externo, no sé. Espero que sirva esto que te digo. Bueno, voy a hacer varias salidas en vivo. Esta es la primera del día. Que tengan lindo día.